Y hoy, amigos, les traigo interesantes noticias del mundo de los videojuegos. Ennio, el hombre sonriente, ha sido calificado por la prensa y ha quedado satisfecha. También el día de ayer, el Nintendo Direct Partner Showcase cerró con una sorpresota al anunciar el primer juego de la saga Yakuza de Sega en Switch, algo que se podría ir amarrando con la nueva serie de Amazon Prime Video, pero hay algunos detalles negativos. Y se estaría hablando de un DLC de Zelda Tears of the Kingdom, una imagen nunca antes vista de una zona fue revelada por el lanzamiento del libro Masterworks por el aniversario del título. Así que en el tintero hay varias noticias y las vamos a analizar ahora mismo. Bienvenidos. ¿Y qué onda, amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a mi canal. Y ya el misterioso juego de Ennio, el sonriente, fue calificado por la prensa tras ya varios análisis que están colgados en las redes sociales. Y es que, como recordarán, esta es una visual novel producida por Nintendo, teniendo a Yoshio Sakamoto como responsable, que a su vez es una nueva entrega de Famicom Detective Club, una antigua franquicia que solo explotó en Japón. Sin embargo, en 2021 la Nintendo Switch recibió dos remakes de Famicom Detective Club, Secure Who Stand Behind y The Missing Hair, pero hoy Nintendo ha querido rescatar toda esta parafernalia de las visual novel con Ennio, el cual ha recibido su segunda demo descargable, teniendo una tercera un día antes del lanzamiento oficial del juego, es decir, el 28 de agosto. El título sale el 29. Pero bien, ya hay una infinidad de análisis y calificaciones de Ennio, el sonriente, en las redes sociales, y en sitios como en Hobby Consolas le han clavado un 7.8, aclarando que da justo lo que se espera, sin tantas sorpresas en lo jugable, pero sin muchas en la trama, enfocándose más en los amantes del ritmo lento. El hecho de que esté traducido al español también es algo que agradecieron mucho, y todas esas revelaciones de los casos, la interacción entre personajes y los coloridos fondos definidos fueron otros aspectos alabados. Por otro lado, Vandal le dio un poquito más, un 8.1, destacando la fantástica labor de Ennio en promocionarlo y lograr que se especulara del juego durante semanas. La trama de Ennio el sonriente no se aleja mucho de los juegos anteriores de la saga, por lo que promete tener muchos giros argumentales con toques hasta esotéricos, ya que todo gira en torno a una leyenda urbana que coloca a un asesino al que lo atraes si lloras y lo ahuyentas si le sonríes. Sin embargo, esta entrega no ha subido del 8 en la gran mayoría de reseñas estudiadas hasta este momento, y es que para ser una visual novel con un nicho de jugadores bastante selecto, los análisis concuerdan en que es una historia sólida con controles y opciones diversas que te harán pensar, repreguntar, anotar y valorar cada palabra o pista para encontrar la verdad en este misterio. Y bueno, amigos, ¿qué más les puedo comentar acerca de Ennio el sonriente? Yo aquí ya le di caña a una de sus demos en el canal y debo decir de que, a pesar de que no me había sumergido antes en una novela visual, esta es mi primera experiencia, pues me ha gustado todo lo que he podido disfrutar de Ennio el sonriente. Una historia fresca que funciona de maravilla, la narrativa pues brilla bastante y que hace que esta sea una novela visual pues de mucho, mucho respeto y de peso, ya que está generando también muchas buenas críticas, muchas buenas sensaciones que van desde la narrativa, que van desde las mecánicas, que van desde esos valores añadidos, agregados, también a nivel visual, cómo es que se ven los entornos, que están animados, también los personajes, la interacción entre ellos, que tenemos que preguntar, preguntar, tenemos que sacar conclusiones, en fin. Tenemos que hacer muchas cosas para llegar al meollo del asunto y descubrir quién coño, quién carajo mató a esas personas. Pero desde el principio ya pues nos van diciendo que obviamente esta entidad conocida como Ennio sí que tuvo bastante que ver, que está inspirado pues en una famosa leyenda urbana que son pues de culto ahí en Japón. Pero realmente lo de la novela visual me ha impactado para bien, y yo les recomiendo este juego porque lo mejor es que no es necesario haber jugado las entregas anteriores, sino que esta es una historia fresca, una historia nueva que si bien comparte algunos personajes, pero que
puedes ya completarla sin ninguna preocupación de haber jugado las anteriores. Ya si tienes el deseo ya de conocer si esas otras entregas, pues ya están disponibles en Nintendo Switch. Pero sí, este género de novela visual, de verdad que se está llevando muy buenos aplausos, a pesar de que están mencionando de que no es un juego para todo mundo. Yo estoy consciente de ello y por esa razón es que pido que lo tomen en cuenta para que comprueben de que este juego sí que es una maravilla de 10. Y hoy revisemos lo que pasó en el Nintendo Direct / Partner Showcase de ayer, que estuvo junto a un Indie World y que mostraron varios juegos, unos más interesantes que otros, pero de lejos la sorpresa fue la inclusión de la saga Yakuza a Nintendo Switch, que históricamente había sido tanto de PlayStation como de Xbox. El 24 de octubre de 2024 se marcará un hito en la historia de Yakuza, ya que Kiwami llegará por primera vez a la consola híbrida y a un sistema de la gran N. Este icónico título, que dio inicio a la popular serie de juegos de acción, permitirá a los jugadores experimentar el ascenso de Kazuma Kiryu, un protagonista que se ve envuelto en un oscuro mundo de crimen y redención, ambientado en el vibrante y peligroso barrio rojo de Japón, conocido como Kamurocho. Yakuza Kiwami sumerge a los jugadores en un intenso viaje lleno de combates, drama y múltiples actividades secundarias. Tras ser encarcelado durante 10 años por un crimen que no cometió, Kiryu regresa para encontrar un entorno al borde del caos, con clanes Yakuza al borde de una guerra. Y es que muchas personas ya esperaban a que esta saga llegara a Nintendo Switch. Personalmente no he tenido el honor de adentrarme a ella, pero es que ya viéndola con detenimiento sí que tiene un muy buen flujo en la jugabilidad y mecánicas, amén de esas historias que acompañan a Kazuma y compañía, que con cada entrega aumenta en complejidad y calidad. Y es que el hecho de que llegue a Nintendo Switch es un puntazo para que más personas conozcan sobre todo esto, ya que de sobra sabemos la popularidad de la híbrida. Aunque aquí hay un porqué, y es que resulta que tanto Sega como el equipo Ryuga Gotoku, los responsables de la franquicia, han querido hacer despegar este lanzamiento, precisamente el primer juego, para promocionar esa serie live action de Yakuza Like a Dragon, que se estrenará a finales de octubre en Amazon Prime Video. Algo muy acertado para los que quieran ver la serie, pero desean de alguna manera empaparse con las historias del videojuego, o viceversa. Los que vean la serie ahora podrán tener al alcance el videojuego que la inspiró. No obstante, aunque no lo creas, esta franquicia es muy popular, ya que cuenta con una decena de juegos en su currículum. Aparte que actualmente esta primera entrega de Kiwami está para todas las plataformas, incluida la PC, por lo que no hay excusa que valga. Pero habrá que ver el resultado final del rendimiento del port en Nintendo Switch, ya que de momento hemos visualizado que se ve decentemente bien, gracias a los trailers que mostraron en el Partner Showcase. Sin embargo, la versión obviamente de PlayStation 4 y de computadora, por ejemplo, sí que es ampliamente superior a esta que va a ser futura de Nintendo Switch, por lo que bueno, eso también le podría pasar una factura algo grande. Sin embargo, lo que sí creo yo, lo que sí considero que va a afectar muchísimo al título y que va a disgustar a más de alguno y que le va a dar la espalda, por lo menos acá en Latinoamérica y en algunas partes de Europa, de España, es que el juego solamente va a ser traducido al inglés, amigos. No va a estar en español, y esto es una pena bastante grande, porque nosotros, bueno, yo me incluyo, siempre busco jugarlos en español para no perderme ningún detalle de la historia, de la narrativa, de los diálogos, todo esto. Y si me pongo a jugar un juego en otro idioma, sí que siento como esa sensación, ¿no? Esa sensación de no poder comprender gran parte de todo lo que se está discutiendo. Y es que históricamente tanto Sega como el equipo responsable, el Ryuga Gotoku, no se han preocupado por estar traduciendo ya estos juegos relanzados, estos juegos retros de las bases. Yo creo que ningún Yakuza de los anteriores, de los retro, han sido traducidos. Yakuza 1, Yakuza, bueno, Kiwami 2, Yakuza 3, Yakuza 4, ya hasta estos nuevos juegos de la serie sí que ya pues presentan multidiomas, y eso es positivo, pues. Pero en el hecho ya de los retros sí que no. Esos todavía van a morir, bueno, van a estar ahí ya solamente en inglés, amigos. Hay un juego de Yakuza que sí fue traducido, que fue el primero, el de 2006 de PlayStation 2, que ese sí
estuvo en español, pero que Sega, pues al ver que no tuvo un buen impacto comercial, pues decidió cortarlo de tajo y ya solamente pues darlos en inglés. Es cosa, como les digo, lamentable, y gracias ahí a comentarios a los desarrolladores de los juegos, ya con cada entrega que vayan a estar relanzando de las retro, estas se van a quedar en inglés, amigos, en inglés. Cosa que, bueno, lo único que uno puede hacer es jugarlos en Steam y ponerles un parche, los que están hechos por la comunidad y que son bastante buenos, ahí según opiniones de varias personas. Entonces, esa es la única posibilidad, pero no le quita de ninguna manera el hecho de que va a ser un gran juegazo, obviamente. Pero también hay otro problema, hay otro detalle, barra problema, que puede afectar a muchos, y es que este juego también ya se confirmó de momento que solamente va a venir en formato digital, amigo. Formato digital, wow. Aquí hay mucho debate, aquí hay muchas matices, ya que, bueno, grupos enteros consideran que el formato digital es una mierda, que ellos prefieren mil veces el físico, y esto viene a confirmar de momento que solamente lo vamos a tener en digital, solamente en digital. Habría que esperar a ver qué hace Limit Break Game, por ejemplo, esta compañía que se encarga de realizar ediciones coleccionistas y juegos pues en formato físico, extremadamente raros, y de verdad yo considero que tal vez en un futuro, ya con este convenio que tienen con Sega y que han sacado una versión de Sonic for Shadow Generation bastante genial, yo creo que en algún momento puede llegar una edición coleccionista de esta entrega para Nintendo Switch. Pero de momento sí que esto también es un punto negativo para muchas personas, aunque también allá afuera hay otros grupos que prefieren mejor tener sus juegos en digital, porque son más baratos, los encuentran en mejores ofertas y ocupan menos espacio físico. Así que esto creo que se le puede perdonar un poco, ¿no? Pero lo que sí creo que va a ser algo muy negativo es que el juego no va a estar ahí traducido en inglés, así que va a tocar usar Google Traductor o cualquier otra cosa para ya ir entendiendo todos los matices de la historia. Pero sí, esto no le quita de ninguna manera de que el juego es grandioso, es genial, con un, bueno, con historias profundas, ahí todo lo que va a tener que sobrellevar este personaje Kazuma Kiryu, que está rodeado con mecánicas RPG, que tenemos que ir repartiendo golpes, haciendo combos increíbles, haciendo minijuegos también. O sea, es un gran título, y obviamente esta es una de las franquicias más importantes dentro de la industria de los videojuegos, así que no pierdas la oportunidad de descargártelo para Nintendo Switch y sumergirte en esta locura, amigos, esta locura de Sega. Y ya para finalizar, amigos, lo mejor para este momento, Zelda Tears of the Kingdom acaba de revelar una nueva zona nunca antes vista en el libro de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Masterworks, que está a punto de salir a la venta. Tras anunciarse con motivo de su primer aniversario, Nintendo confirmó que esta publicación ofrecería nuevos detalles sobre la línea temporal de la saga y también que mostraría contenido inédito, como la nueva zona de Zelda Tears of the Kingdom que se acaba de desvelar. En un nuevo video promocional para avisar sobre el libro a la comunidad, la compañía ha mostrado varias de las páginas de su interior. Entre ellas se puede encontrar la línea temporal de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, detalles sobre el diseño del brazo dañado de Link, de Ganondorf y hasta de varias escenas del juego. Sin embargo, una de las páginas muestra una ilustración totalmente desconocida, una en la que se observa a Link con una parabela en una isla flotante cuyo interior está repleto de construcciones cargadas de energía Sonic. Para los que ya hemos jugado el juego y explorado su mundo, de todas las islas del cielo de Hyrule, ninguna que se haya visto cuenta con estas estructuras o características. Parece que Nintendo descartó esta idea, aunque por razones que desconocemos por completo. Quizás era una nueva región que habría permitido conocer mejor a los Sonnen, y esta sería la imagen en cuestión. Miren qué extraña, ya pues está generando mucha especulación, mucha duda. Y es que esto es bastante habitual en todos los artes, en todas las historias, que, bueno, no solamente en Zelda, sino que en muchos videojuegos, pero en el caso propio de esta franquicia, sí que hemos visto islas que de repente no llegaron a los juegos finales, como una isla GameCube en Wind Waker, por ejemplo. Pero es que esta es bastante peculiar, vean, o sea, me ha gustado el diseño en sí, porque parece ser, obviamente, una isla que es flotante, una isla celeste, pero que abajo guarda una gran edificación. Es como
como que algunas estructuras del subsuelo estén pues suspendidas en el aire, y es que le da un toque realmente misterioso y magistral. Y muchas personas a raíz de esto están diciendo de que a lo mejor de que pueda haber un DLC, pueda haber un DLC de Zelda Tears of the Kingdom, aunque debo decirles de que ya Eiji Aonuma ha mencionado, ha reiterado de que ya Zelda Tears of the Kingdom ofreció todo lo que tenía que ofrecer y que no, de ninguna manera, no habría ningún DLC, porque ya las ideas fueron gastadas, fueron utilizadas, y que ya van a marcar un punto y aparte con esta era de lo salvaje, aunque no descartamos que en algún momento pueden llegar a, bueno, a cambiar de opinión y entregarnos ya una nueva aventura, una nueva expansión de este gran juego, así como lo hizo Breath of the Wild en su momento, y que incluso consideraron al DLC mejor que el videojuego base, cosa que realmente pasa en muy pocas ocasiones. Pero bueno, me quedo con este arte conceptual bastante llamativo, bastante hermoso, y que está a las puertas ya también del lanzamiento de Zelda Echoes of Wisdom. Entonces ahorita tenemos mucho que Zelda, tenemos mucho Zelda, a pesar de que anteriormente había dicho que este iba a ser un año malo para la franquicia, pero ya con todos estos avisos, con este nuevo juego, con estos nuevos artes conceptuales, puede que esta, bueno, toda esta locura, esta movida del héroe de Hyrule, sí que tenga pues muchas más cosas que ofrecer en lo que resta de estos meses, ¿no?, de este año. Pero bueno, amigos, estas han sido las noticias más relevantes del día. Ahí ya sabes que puedes escribirme tu opinión en la caja de comentarios, y recordarte que este es un nuevo formato para el canal, en donde pues vamos a estar interactuando más con estas informaciones de una forma más fresca, original, y así pues poder seguir dando contenido de calidad. Así que ya sabes, espero tu like, espero tu comentario, espero que también te suscribas a mi canal y también que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos.